Hágame el favor. Hágame el favor, hágame el favor. Familia, ey, 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 de esta manera arranca este tu espacio, el Girocopio, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y te miro, y hago mirada, choco mirada contigo, porque así se llama el tema de hoy, mirando el objetivo. No te digo más, prepara tu corazón, que lo que Dios tiene para ti es grande aquí en este tu espacio, el Girocopio. ¡Oh! Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Girocopio. ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papá! Familia, muchas bendiciones. Damos las gracias a Dios porque una vez más tenemos la oportunidad de, como familia, poder compartir las bendiciones que Dios tiene para nosotros con ustedes. Pero lo más chévere es que nosotros, el único programa que también tiene la oportunidad de recibir las bendiciones que ustedes tienen para nosotros, es aquí en el Girocopio. Familia, vamos por más. Jóvenes de Dios están aquí en este tu espacio para compartir esas bendiciones que Dios tiene con ellos. Adrián, ¿cómo tú estás? Estamos bien, estamos bendecidos. Estamos bendecidos, gracias. Familia, Adrián es mi hermano más pequeño, el menor de la familia. Miren quién está ahí, Rocío, otra de mis hermanas de Dios, una de las coordinadoras de nuestra zona pastoral de ahí, de Los Minas, Parroquia San Marcos. ¿Estamos activos? ¿Cómo se llama ella? Nayeli, ¿tú estás segura? Ahí, dígame, dígame. Nayeli, claro, esa es Nayeli. Sí. ¿Y él cómo se llama? Oh, Matthew. Matthew, ¿qué significa Matthew en español? Matthew, a mí me dicen que es Mateo, por eso me dicen más Mateo que Matthew. ¿Conocen? No, es Mateo, que es uno de esos evangelios. ¿En qué orden está Mateo en la Biblia? En el primero. Ya tú sabes, Dios no te quiere atrás, ponte adelante. Familia, tenemos un tema bien chévere, y oye cómo se llama. Digo, yo te lo dije hace un ratito, mirando el objetivo. Yo no sé, Matthew, Naye, Rocío, Adrián, ustedes están aquí, pero ustedes saben cuál es su objetivo, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es tu objetivo, Mati? Vamos a ver. Mi objetivo en la vida es... Búscala ahí. ¿Sí? El tuyo, comentario en Instagram. No. Alcanzar la gloria de Dios, siempre. Yo necesito, miren, familia, yo necesito que el cristiano entienda esto. Usted está, ¿cuál es su objetivo en este llamado de Dios para contigo? ¿Cuál es tu objetivo, Adrián? Porque a veces estamos tanto tiempo en la fe que olvidamos cuál es el objetivo real, sí, del por qué estamos en el camino de Dios. A veces estamos en tantas cosas de Dios y se nos olvida. ¿Cómo es? Hay una frase. Eso lo escuché cuando estaba iniciando en la fe. A veces olvidamos que estamos con el Dios de las cosas, que nos quedamos con las cosas de Dios. Sí. Nos quedamos tanto en la cosa de Dios y olvidamos quién es el Dios de las cosas. Entonces, es muy importante, familia, que podamos entender cuál es el objetivo que tiene que tener en la mirada el cristiano. Adrián, dame dato. Bien, es muy chulo que nuestro objetivo debe de ser la santidad, pero ¿qué nos ofrece la santidad? La felicidad. El objetivo de nosotros es ser felices. Dios nos llama a esto, a ser santos, y si automáticamente somos santos, vamos a ser felices. En medio de este objetivo, así como tú decías, Miguelín, yo quisiera también agregarle algo más, tanto para el que está dentro de la iglesia como el que está afuera. A veces nosotros nos distraemos, hacemos por la monotonía, por muchas cosas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, tanto como dentro como fuera, a veces perdemos la alegría, perdemos la felicidad o los momentos bonitos y nos enfocamos ya en la monotonía, en tristeza, se nos apaga la luz que tenemos. Y eso pasa porque nos desviamos y quitamos la mirada de nuestro objetivo. Mira, yo voy a decirte algo. Wow, ojalá y... Lo voy a decir. Mira, una vez en mi trabajo llegó una compañera nueva, salesiana, que era ahí, que no quería llegar. Y ella en un momento, después que tenía como 3 días trabajando, te encara. Y yo, fulani, ¿qué te pasa?
que estoy aburrida. Y yo, tú estás aburrida, o sea, y el Cristo que está en tu corazón, sí, pero Cristo a mí no me dice que yo tengo que estar contenta todos los días. Yo estoy aburrida, hoy estoy aburrida. Familia, eso a mí me chocó de verdad de una manera única. Y lo digo, hago mención de la realidad de la iglesia, porque los salesianos, sí, justamente su carisma es este, mantenernos alegres. Que se vea un Cristo joven, un Cristo alegre, un Cristo que siempre está a carcajadas, a pesar de lo que estemos viviendo. No es que el cristiano no va a estar como debe de estar, pero sí, yo creo que no podemos perder el enfoque, no podemos perder el objetivo, a pesar de las cosas que pasen en la vida de nosotros como cristianos. Van a pasar situaciones, van a pasar momentos duros, van a llegar pruebas donde quizás debemos de quitar la sonrisa, pero las pruebas le llegan a todo el mundo. El asunto es cómo es todo el mundo, cómo lo toma un cristiano y cómo toma la prueba un no cristiano, cómo toma la prueba una persona con la fe, tú sabes, empezando, cómo la toma una persona con la fe más madura. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros no perdamos el objetivo. Estemos donde estemos, vivamos lo que estemos viviendo. Sí. Rocío, ¿qué tú aportas en base a esto? Estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. En verdad es así. Familia, eso que dijo Rocío, a todos los hombres que estén casados, respóndanle eso a su mujer. Excelente. Así mismo, que ustedes verán que su matrimonio va a estar de caché. Así mismo, estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste. En eso fue lo que ella dijo. O sea, para que tengan un matrimonio en bacanería. Déjame anotarlo, espera. Dale, Rocío, dale. No todo el mundo llega a tener una fe madura. O sea, no todo el mundo llega ahí. Ey, espérate, Rocío. El que no tiene el objetivo, ¿su norte? El que no tiene el norte, no llega a madurar en la fe. Yo recuerdo que, y perdón que corte, yo recuerdo que en el 2004, 2003, por ahí, le dije al padre Luis Rosario, padre, cuando la pastoral juvenil incluya el Espíritu Santo más, este asunto no se va a caer. Yo, le dije yo al padre Luis en aquel entonces, hace 20 mil años para atrás, saliendo de la Pascua, Sal y Luz del Mundo, que fue la Pascua del 2002, sí, le dije yo al padre Luis Rosario, digo, padre, cuando incluyamos el Espíritu Santo, más Espíritu Santo en la pastoral juvenil, este asunto no se va a caer. Vamos a madurar en la fe. Vamos a madurar en la fe. Este asunto no es ir el domingo a la iglesia nada más. Bueno, qué bueno que tú estás ahí, que te lo digo. Que te lo digo siempre, que te admiro porque has decidido, mira que hay muchos en tu posición como pastoral juvenil, pero tú has dado un paso más allá. Y lo digo, y que la gloria sea a Dios, te lo he dicho mil veces. Tú has decidido no quedarte estática en este asunto, sino querer acercarte un poquito más. Has visto este objetivo real, ¿cuál es? Y es por eso que has madurado en la fe. No es que todo, no vamos a madurar, no. Es que el que vio cuál es el objetivo real, va a madurar. No nos vamos a quedar en que yo nada más voy a la iglesia el domingo y ya. ¿Tú me entiendes? O sea, la maduración en la fe es esto. Entender lo que estamos viviendo, entender para dónde vamos y cuál es el objetivo real. Amén. 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 Producción, ¿me llamaste? Si no me llamaste, yo llamo a Angie. Angie, ¿qué tú no tienes por ahí? Dame datos, Angie. ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tú me tienes, Angie? Dame hasta. Oh, hablarles de la vida de alguien que... ¿Qué? Realmente va tan de acuerdo de su vida con este tema, la mirada en el objetivo. Uf. Y es hablar de San Mateo, apóstol y evangelista. Enfócame al próximo San Mateo, de Lomina, mírenlo ahí, de Lomina City. Oye, y lo bacano es que yo iba a hablar de eso, y sigue hablando, dale, dale. Yo iba a hablar de eso mismo, de Mateo. Sí, sí. Miren, chicos, familia, Mateo nació en la ciudad de Judea en el siglo I, hijo de Alfeo y Cleofás. Mateo tiene la gracia de llamarse el primer evangelista en la Biblia, como también decía mi amigo Mateo. También él tradujo la palabra de Dios primero en la lengua hebrea.
Más adelante la fue traduciendo como pudo, ya que cada cual la interpretó como pudo. Predicó en Judea y en los países cercanos durante un tiempo, hasta aceptar ya más adelante el llamado del Señor, que realmente ese era su objetivo. Mateo desde el principio no llevaba una vida muy ordenada, sino que él era recolector de impuestos. Él, hoy en día, lo que le llamamos prestamista. Entonces, cabe destacar que Mateo llevó una vida, ya después de aceptar al Señor, santa. Por eso hoy su nombre significa don de Dios. Hoy podemos venerarlo como el primer evangelista, como ya dije. Quiero aprovechar también la ocasión para no dejar pasar este día por alto. Hoy, 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Hoy, un día, la Organización de las Naciones Unidas declaró este día como Día de la Paz. Yo creo que la paz es tener Espíritu Santo, porque no solamente es que los pueblos que estén en guerras guarden las armas, sino tener a Jesucristo hoy en día. Es todo por mi parte. Hey, Angie vino internacional, no guiri guiri. Internacional, familia. De esta manera, qué bueno que hablas de Mateo. Mateo, yo lo menciono en un disco mío que no ha salido, pero lo menciono. Y justamente cuando estaba escribiendo esa canción, me di cuenta de cuán importante fue la respuesta de este tipo de Dios, mano. Entonces, ¿tú ibas a decir algo de eso? Sí, yo iba a decir algo en sí, no era de Mateo, sino del Evangelio de Mateo. Ah, ok, que, ah, pues dale, El tema que estamos tratando hoy, que es de mantener la mirada en el objetivo, es algo en lo cual, mire, atención audiencia. Atención audiencia, jóvenes y todo el que atiendan, esté viendo eso. Ustedes no saben lo que está diciendo la jóvenes, rubia de la allá. Así mismo. Todos los jóvenes de 99 años en adelante. En adelante y para atrás. Si usted quiere ser feliz, mantenga su mirada en el objetivo. El objetivo es Jesús. En el querido Evangelio de Mateo se nos habla de ese pasaje cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron y se asustaron, hay un fantasma, él dice, tranquilo, que soy yo. Fíjate, así en la vida no pasa. A veces estamos en alguna tribulación, en alguna tormenta, como pasaba en ese momento, y de una vez tenemos miedo, nos llenamos de miedo, eso es lo primero. Pero cuando Jesús le dice, tranquilo, que soy yo, Pedro le dice, óyeme, si eres tú, dime que vaya. Dice, para él probar, sí, para sí, caminar. Sí, para ver si vuelo. Jesús le dice que sí. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. El detallito está en lo que nos pasa a nosotros, así como hablábamos ahorita anteriormente, en la cotidianidad y en la costumbre de tanto andar, la cosa, mientras más se van haciendo una y otra vez, a veces se nos olvida el objetivo, que es Jesús. Entonces, eso es lo que hace que quitemos nuestra mirada de ese objetivo. Que luego, así como Pedro caminando sobre las aguas, estaba mirando a Jesús, pero cuando tuvo miedo, miró un chin nada más miró un chin y ya comenzó a hundirse. Y así nos pasa muchas veces. Familia, la cotidianidad del pobre Pedro. Empieza Pedro a caminar. Ya en tres pasos, ya él estaba cotidiano. Familia, para que tú veas qué fácil llegamos nosotros a la cotidianidad. En el tercer paso ya Pedro estaba. ¡Oh, y es verdad que yo estoy! Para abajo. Dejó de mirar a Jesús. Familia, que la cotidianidad, que el día a día no te impidan. Quitar la mirada del objetivo. Vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más. Ey, a ti que está en tu casa, yo quisiera que tú supiste, ¿verdad? Llámanos, para que hablemos de este asunto que estamos hablando. Oye, para que hablemos de este asunto que estamos hablando. Quitar la mirada del objetivo. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con más en este tu espacio, El Giroscopio. Familia, lo dije atrás de cámara, lo voy a decir adelante, a ver. Aunque me toque hacer la cena y fregar después. Cuando veníamos de camino nos encontramos un tapón y mi esposa ahí, ya tú sabes, como Pedro, ¡llámame Jesús! Y empezó a caminar en el agua. ¡Ay, Dios mío, este tapón va a llegar! ¡Llama a Adrián, que no vamos a llegar! Mi amor, tranquila, no quites la mirada del objetivo. Estamos en el tapón, no podemos devolvernos. Llegamos a tiempo, papá Dios se la luce como siempre. Familia, ¿qué es lo que tú vas a decir, Naye? Oh,
yo iba a hablar sobre Pedro, que aquí el hermano nos estaba diciendo que él dudó por un segundo y quitó la mirada del el objetivo. Asimismo, nosotros en ocasiones quitamos nuestra mirada de Jesús, pero somos nosotros mismos los que decidimos si quitar la mirada, ya que nuestras dudas vienen de adentro. Nosotros decidimos si nos dejamos endurecer o nos dejamos llenar de dudas la cabeza por el exterior. Y decidimos también si nosotros mismos quitamos la mirada de Jesús. Mira, algo muy importante, no se me vaya. Familia, yo necesito que oigan bien esto. Pero antes de, yo necesito que tú me llames al 809-685-4100. Míralo ahí. Nosotros, tú sabes que nos damos cotorra. Míralo ahí los números. 809-685-4100. Llámame. Mira, algo importante que decía, si era lo de adentro. Y la palabra lo dice, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y el corazón está adentro. Y esto... Esto es lo que define de verdad, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos? Por eso incluso está la expresión, está la frase, güey, ponle el corazón a eso. Tú sabes, y es por eso, es porque es muy importante guardar lo que está dentro de nosotros. Muy bien. Yo quisiera agregar también algo a eso, que así mismo nos pasa. Nosotros desconfiamos, titubeamos y dudamos, no por lo que pueda hacer Dios, sino por nosotros mismos. Es de nosotros que nosotros decimos, ay Dios mío, se nos olvida. Las dudas. Así mismo, se nos olvida qué tan grande es Dios y lo que Él puede hacer. Y por un simple titubeo caemos. Entonces, es importante. Usted quiere cumplir sus sueños. Mira, no quite la mirada de Jesús. Espérate, y no hable. Que ahora voy a tomar de ejemplo a este muchacho que está aquí. Este pana mío, ese hermano mío. Dios lo ha bendecido con la capacidad de cumplir muchos de sus sueños. Sobre todo, ahora mismo puedo mencionar un ejemplo, cotízate. Amén. Y un sinnúmero de temas más que Dios le ha permitido llevarlo a otros países y a otras generaciones sobre todo. Porque ha mantenido la mirada en Jesús. ¿Cuál es el objetivo, Jesús? Si usted quitó la mirada de Jesús, no hay que hablarlo. Los resultados se ven ahí, sin estar dando cotorra, como dicen. Familia, tenemos una llamadita. Bendiciones, buenas. Amén. Échala a ver, sentido. No soy yo que vivo en Cristo, es Cristo que vive en mí. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Amén. Mira, pero para que todo el mundo sepa, dime el nombre de dónde tú llamas, para que everybody sepa, para que todo el mundo sepa de dónde estamos, vamos. Carmen Julia Rodríguez, desde aquí de Villagrito, la mamá de Jeffrey. ¡Ey, papá! Démale un abrazo a Jeffrey. ¡Ay, Jeffrey, un abrazo! Te quiero, mi hermano. Te quiero, príncipe. Un abrazo. Qué alegría, de verdad, poder... Fiel. Muchas bendiciones. Qué chulo ese Jeffrey de uno. Sí. Jeffrey. Te voy a decir algo aquí hoy. Vamos a ver cómo coordinamos. Déjame ver. Creo que la próxima semana me va a tocar trabajar en esa zona. Vamos a cuadrar, pues a Jeffrey yo lo voy a traer para acá, para el programa. No cojo eso. Al programa voy a traer a Jeffrey para que la familia me vea a Jeffrey por televisión. Ya tú sabes, un abrazo, madre. Dios te me bendiga mucho. Gracias. Ey, Adrián, mira, yo creo que este detalle, así como hablas de música, yo también puedo mencionar de cosas tuyas, que también... con el simple hecho de mantener la mirada en el objetivo, en Dios, en Cristo. Miren, por ahí hay un artista que se llama Ledo el Profeta, que viene en un ratico. Yo le voy a contar un testimonio, él quizá ni se acuerda de algo, pero lo voy a decir en un ratico. Tenemos una llamadita. Bendiciones, buenas. Buenas. Mamá. Buenas noches. Nombre y dónde nos llama, para que todo el mundo sepa. Dígale. Le habla Felicita Suazo de Jaina Mosa. Vamos allá, la gente Jaina Mosa, ¿no? ¡Uiri! Tía, yo cojo confianza de una vez, no cojo esa. Felicitarlo por ese tema tan hermoso que está. Amén, bendito sea Dios. Y también que todas las personas que están ahí me han gustado su forma. Amén. Oíste, Mati. Dile a Matthew que se ponga la pila. Suéltame el micrófono, Matthew, el pueblo habló. Dios te está hablando ahí. No quite la mirada del objetivo, Matthew. Matthew, yo quisiera, mira, y voy a tomar la palabra, así como decía Felicita Suazo.
Matthew, ¿cómo una persona pierde el enfoque, la mirada del objetivo? ¿Cómo una persona pierde eso? Desde mi punto de vista, yo veo que en realidad no, los obstáculos para mí no existen como tal. O sea, para mí lo que hay son distractores. Porque tú eres el que escoges pesado. Si prestarle atención o no, tú eres el que te detienes durante el camino. No son obstáculos, no son imposibles de pasar. Pero felicita, ¿qué fue lo que usted despertó? Tenemos otra llamadita, bendiciones, buenas. Buenas noches, mi hermano. Un abrazo, papá. Dálelo a la gente. Nombre y dónde nos llama, para que todo el mundo sepa, dale. Sí, yo soy Alfredo Pichardo, de aquí, de los Tres Brazos. ¡Hey! ¡La gente de los Tres Brazos! Pichardo, yo a ti voy contigo. Pichardo, ¿cómo una persona pierde el objetivo, la mirada en ese objetivo? ¿Cómo una persona puede perder eso? ¿Sabe cómo? Cuando le somos infiel a Dios. Uf. Por eso nos hundimos. Bálvaro. Uf. Bálvaro. Hasta me engranojé, papá. Bálvaro. ¡Wow! ¡Qué pesado! Bálvaro, manito. Total. Familia, en la palabra, en las Sagradas Escrituras, se habla tanto de mantenernos fiel a Cristo. Mantenernos fiel, serle fiel a Él. Familia, mira cómo esto sale. Gracias, mi hermano Pichardo, por compartir esto. Familia, miren, serle fiel a Cristo. No es, yo creo que el detalle de detalles es ese, para nosotros no perder el objetivo. Serle fiel a Cristo. Y yo quiero aprovechar, antes de que llegue otra llamada, huyendo, que a veces nosotros como seres humanos fallamos. Sí, claro. Pero a lo que quiero decir, que a veces cuando fallamos se nos olvida que Dios es amor. Que así como Pedro, cuando, ay, me estoy cayendo, Señor, sálvame. Así como así cuando nosotros caemos, es importante, Señor, sálvame. Porque no es que yo me voy a alejar, no, mentira, yo fallé, te fui infiel, pero déjame volver. Porque si yo vuelvo, entonces Dios me permite alcanzar el objetivo. Si yo vuelvo, Él en su misericordia, con su mano me levanta, así como el mismo Pedro. Bendito sea Dios. Familia, y muy importante esto que acaba de decir Adrián. Hermano, mira, donde sea que te encuentres, donde sea que te estés cayendo, no olvides de verdad que Jesús es para donde tú vas. Jesús está al frente tuyo, manito. O sea, no pierdas esa mirada, de verdad. Tenemos otra llamadita. Bendiciones, buenas. Claro. Ahí, ya te oigo, papá. Nombre, ¿dónde nos llamas? De Santo Domingo Norte. ¡Ey, la gente de Villamella para allá! ¡Uy, un abrazo! Papá, pero no me diste el nombre. No sea así conmigo. Ahí, ay, ay, ay. Ahora sí, un aplauso. Bueno, ven acá. Mi hermano, yo quisiera que también tú me digas qué cosas hacemos o puede pasar para que nosotros quitemos la mirada del objetivo como cristianos, tú sabes. Dale. Bueno, la mirada de los activos es seguir a Cristo de corazón. Cuando nosotros seguimos a Cristo de corazón, tenemos que estar puestos solamente en Él. Y no mirar hacia atrás, como dice la palabra de Dios. Como yo, que tengo un grupo de pastoral juvenil, y él ha anunciado unos cuantos temas, de esos de plural que se ven todas las noches, y a muchos jóvenes, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios. Hermano, de verdad agradezco bastante esto que acabas de compartir con nosotros. Y algo importante que acabas de compartir es que eres un líder escogido por Dios. Escogido por Dios. Y escucha esto, a ti y a todos los que Dios ha permitido poner delante. Hermano, hay muchas personas, por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que publicamos, con todo. Porque hay personas que te toman a ti como patrón para seguir a Cristo. Entonces es muy importante, así como tú decías, yo soy coordinador, de esta manera Dios te ha dado la oportunidad de ser un líder. De esta manera, así como líder, no quites la mirada del objetivo, porque muchas personas que están detrás de ti, que ven a Cristo a través de ti, también pueden quitar la mirada por cómo tú acciones, por cómo tú te comportes, con lo que tú hagas. Así que, con mucho amor y mucho cariño, a todos los que hemos dicho sí al Señor,
el llamado es este, no quitar la mirada del objetivo. Tenemos otra llamadita. Bendiciones, buenas. Buenas. Mamá, un abrazo. Un abrazo desde aquí. Pero, ajá. De aquí desde Yamasá. ¡Wey! ¡Ay, ay, ay! ¡Wey! ¡Todo el mundo allá! ¡Todo el mundo ahí! ¡Vamos allá! La gente pura de Yamasá. Gente fuerte. Madre, yo quisiera que usted me diga, qué cosas pasan en la vida de un cristiano para que perdamos la mirada en el objetivo. Y cuando perdemos la mirada en el objetivo, cuando yo estoy firme en la palabra de Dios, y viendo la iglesia a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y cuando yo, por cualquier circunstancia, yo digo, déjame dejar esto y déjame seguir otro camino. Ay, yo contigo, la voz de Dios. Ay, papá, mira, miren esto, miren, Juan 15, el Señor nos invita, nos llama a perseverar, a permanecer. Y esto es muy importante, esto que acaba de decir nuestra hermana desde Yamasá. Familia, a veces cuando se pone difícil el camino, espérate, déjame hacer esta cosa mejor. ¡Fuap! Y arrancamos por otro lado. Familia, de la misma manera, el Señor vuelve y te dice hoy una vez más, que perseveres, que permanezcas, aunque las redes sociales, aunque el mundo, la sociedad, fíjate que WhatsApp, que Instagram, una historia 24 horas, no, el Señor quiere que tú permanezcas, por eso que yo no uso mucha historia en mis redes sociales, lo comparto aquí, y es porque a mí me gustan las cosas que permanezcan y duren para siempre. Vamos una pequeñita pausa, al retorno, nada más tengo que decirte que al retorno viene música de unos hermanos que quiero muchísimo. Así que, amor bonito. Ya tú sabes, ¿verdad? Vamos allá. Al retorno volvemos con música de nuestros hermanos. Así que no te muevas, que seguimos en este tu espacio, El Giroscopio. Que te amo, que todo el mundo sepa que a escondida te llamo, que a escondida nos vemos, nos reímos y nos gozamos, que ya no es lo mismo de antes, tu amor es tan importante, me tiene vistiendo elegante, Es tu amor, Jesús, me vuelve loco, si no te tengo yo, me desenfoco y es que pierdo el norte, si tú no estás, no has sentido en mi vida, si tú te vas, mi amor bonito, un amor grande,
el profeta. Dímelo, Ken Vic. Jason Music produce. Amparo Family. ¡Familia! Él es el profeta en la casa, mi hermano. Bienvenido, para mí más que un honor, de verdad. Mister Sincero, familia, aquí en la casa. Sí. Familia, ¿y cómo surge este amor bonito? Denme los datos. Porque, aunque vean la canción ahora, aunque vean el video ahora, esto viene caminando de hace mucho. Sí. Estos muchachos hicieron una rifa, Flow Resol, sí, recuerdo yo, para recaudar fondos, para lograr este resultado. Sí. Y llega el resultado. ¿Ustedes saben lo que yo le digo a ustedes? Felicidad. Amén, amén. Eso quedó amén. Bien amén. Chévere, de verdad. La gloria, vamos allá. La gloria cuéntame, sea para cuéntame. Dios. No, la gloria sea para Dios. Y gracias a Dios se ha logrado el objetivo, tú sabes, de que las personas vean a dos cristianos con diferentes ideologías, quizás pueda decirse, o cultura, pero que seguimos a un mismo Cristo. Amén. Tú sabes, nos llamamos, así como tú dices, esto se está armando desde un año y algo. No, no, porque estoy acá, yo estoy diciendo lo que es. Sí, un año y algo, y el Señor ha querido que sea en este tiempo. Amén. Así, mira, en una ocasión, heredó el profeta y yo hablando por WhatsApp. Él le dio en un momento, me dice, dije, pero ¿y cómo tú puedes durar tanto con canciones guardadas y no lanzarlas? Yo me desespero. Me dice, le doy. Y mi respuesta es la misma de siempre, que por eso era que hablábamos de la madurez en la fe. Sí. Y a él le doy, yo le dije, mi hermano, yo primero duro un tiempo orando. Y cuando Dios dice, este es el momento, en ese momento salen las canciones. Y así como decía Adrián ahorita, pueden ver el resultado, que no es lanzar una canción por lanzarla. Miren qué resultado ha tenido esta canción de ustedes, sí, sí. Que lleva un tiempo. O sea, porque no, nosotros como cristianos no debemos estar en una competencia. Braulio Fogón lanzó una canción, yo tengo que lanzar una. Rochy lanzó dos, no estamos para eso. No estamos para eso. Familia, no pierdan el objetivo. Amén. El tema de hoy es este. Y con mucho amor también le digo eso a ustedes. No pierdan el objetivo en su llamado. Amén, no pierdan el objetivo en su llamado. El objetivo es tratar de llevar almas a los pies de Cristo, pero siendo ustedes entes con la mira donde tiene que estar. Amén. L2, Mister, ¿con qué venimos? Más para adelante, ¿qué es lo que? Bueno. Sí, pues déjame hablar, L2. Y va a hablar también, Mister Sincero. Pero si no. Muy duro, muy duro. L2, habla. Dale. Me siento sumamente agradecido. Gracias a ti por abrirnos tu espacio. Es una canción tuya. Sí, es una canción mía que la pueden buscar en Mister mi canal. Sincero, como Bueno, me siento agradecido y. Después de esta canción, después de esta hermosa canción, estoy trabajando un EP titulado Meraki. ¿Qué significa Meraki? Significa poniendo el corazón. Me agradaba algo que tú decías cuando tú hablabas de puesto los ojos en el objetivo. Cuando nosotros nos damos cuenta, la palabra testifica claramente y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra visión en el que puede perfeccionarlo a nosotros, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo en la vida va a salir bien. Amén. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Por eso quise ponerle a este EP Meraki. Meraki es darle el corazón, con todo el corazón, a lo que estamos haciendo. Bendito para sea Dios. Familia, y como tú estás sincero, ¿cómo te encuentro en YouTube? ¿Cómo te encuentro en las redes sociales? Dame los datos. No, así mismo, muy sencillo. Mister Sincero, no MR, sino Mister Sincero. Escriba un poquito, porque a veces la gente, tú sabes, como no entiendo, porque ¿qué MR? No. Mister Sincero en todas las plataformas digitales y en todos los canales. Ahí está. ¿Y usted, mi hermano, cómo lo encontramos? Bueno, a mí me pueden encontrar como L2, el profeta. O sea, una L y un 2. Exactamente, una L y un 2, el profeta en todas las plataformas digitales. Y usted me puede encontrar ahí. Familia, vamos a apoyar a los muchachos que de verdad tienen algo que decirle a usted. No ellos, Dios por medio de ellos. Amén. Vamos por más, familia. Y yo quisiera que antes de ir a la pausa o a la pausa, no vamos a la pausa, no fuimos a la pausa. Familia, no vamos a una pausa. Y de verdad yo quisiera que antes de ir a la pausa me pongan ahí ese amor bonito de los muchachos. Y ahí nos vamos de una vez a la pausa. Porque de verdad quiero que se te quede ese asuntico en la cabeza. Porque ese coro, ta, 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 ta. Mi amor bonito. No, no se puede, pues no le pare, tranquilo ahí. Síganme estos muchachos, Mister el Sincero, él es el profeta en toda la plataforma digital y vamos a apoyar, que estamos aquí en el Giroscopio. ¡Nos fuimos! Oh.
Familia, yo no quisiera de verdad, yo no doy cotorra. Mira, yo digo lo que es. Familia, mujeres, miren, se acabó el andado el peinado. Óyeme, Salón Mercedes tiene la solución. Ey, Salón Mercedes tiene la solución. Y Emma, y si tú crees que es mentira, dale a sí mismo, arroba Salón Mercedes y ahí tú vas a ver el resultado de cómo es que se trabaja. Una atención personalizada. Ahí mira, corte de pelo, te lavan la cabeza, te dan masaje, te llevan café allá mismo a tu asiento. Una locura. Ey, ¿y tú sabes qué? Te lo digo yo. Yo sé de pelo. Así que ya tú sabes, Salón Mercedes, ahí en la zona oriental, en la Guayubín Olivo. Salón Mercedes. Vamos a ponernos de pie. Stand up. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Hey, 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 hey. Familia, llegamos a un momento clave. Yo creo que el momento columna de este espacio, y es el momento donde nosotros oramos. Pero antes de recoger este asuntito, Adrián, yo quisiera que tú me recojas un chin este asunto de hoy, que esto está bueno. Bien, para mantener la mirada en nuestro objetivo, que el objetivo es Jesús. Jesús nos brinda la santidad, nos brinda la felicidad. Una de las cosas principales que tenemos que hacer es lo que vamos a hacer ahora mismo, orar. Esa es la clave de todo, la oración. Nosotros somos imperfectos y muchas veces, por el simple hecho de dejar de ser humildes, de creerme en que yo sí y el otro no, en que por el simple hecho de yo dejar de hablar con otro, por el simple hecho de si yo estoy sirviendo, querer que me vean a mí en lugar de que vean a Jesús, ya automáticamente estoy dejando de ver el objetivo y me alejo de Él. Entonces después los demás no pueden llegar a ver a Jesús a través de mí. El objetivo que estamos hablando es orar, hermano. Tenemos que orar para fortalecernos, para poder permanecer, que tengamos esa mirada todo el tiempo en ese objetivo que es Jesús, para ser felices. Bendito sea Dios. Familia, hay algo muy, muy chévere también dentro de esto de tener ese objetivo, y es el escudriñar la palabra. Y quizás lo que saben que uno de los versículos más cortos dentro de las Sagradas Escrituras dice, orad sin cesar. Oye, qué cortito hay, orad sin cesar. Y esto el Señor no lo deja así, cortitito. Y es para que escudriñemos la palabra. Es para que lo busquemos. Ni te voy a decir dónde está, para que lo busque. Oye, es más, en Tesalonicense. Pero ya tú sabes, embojótate ahí con ese libro. Familia, y yo quisiera ahí desde tu casita invitarte a que junto con nosotros de verdad también podamos presentarle nuestro corazón a ese Creador, iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos las gracias, Jesús. Te damos las gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia eterna, Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias, bendito Dios, por llamarnos, aún sabiendo lo que somos, aún sabiendo nuestro pasado, aún sabiendo lo que vamos a hacer, que vamos a fallarte mañana. Aún sabiendo esto, nos llamas y confías en nosotros. Te damos las gracias por esto, Jesús. Pero hoy, de una manera muy especial, queremos pedir ese Espíritu Santo, bendito Dios, para que sea Él el que nos guíe, para que sea ese Espíritu Santo quien dirija nuestro accionar, para que sea el Espíritu Santo quien haga tu obra a través de nosotros. Porque así como hemos hablado el día de hoy con este hermoso tema de no perder la mirada de ese objetivo que eres tú, Jesús, hoy pedimos ese Espíritu Santo para que nos ayude a mantener esa mirada puesta en ti, Jesús. Ayúdanos a mantener nuestras manos en el arado, nuestra mirada en ti. Ayúdanos, bendito Dios, a no mirar atrás, Jesús. Incluso por eso los vehículos tienen el cristal de adelante más grande y más pequeñito, ese espejo que mira hacia atrás. Porque es mucho más lo que vamos a ver al seguirte a ti, Jesús. Bendito eres. Te alabamos, Jesús. Gloria, bendecimos alabanza, tu nombre. Gloria, alabanza a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, a la vez quiero presentarte, Jesús. Bendito Dios, cada joven aquí presente, cada joven que
que va a escuchar tu mensaje, tu palabra por medio de este programa. Quiero presentártelo, Jesús, presentarte su vida, su corazón. Pero también quiero presentarte de una manera única y especial, bendito Dios, a estos jóvenes que has permitido que sean líderes, Jesús. Que sean cabeza, bendito Dios. Que sean coordinadores de grupo, Jesús. Dale la gracia de que nunca, Jesús amado, quiten su mirada de ti, Jesús. Porque muchos más, al mirarlos a ellos, al tomarlos de ejemplo, pueden desistir en este camino, Jesús, si ellos quitan su mirada de ti, Jesús. Presentarte a Mr. Sincero, el Edu el Profeta, Jesús amado. Bendícelos, Jesús. Dale la gracia de que siempre tengan esa necesidad de hablar contigo por la oración, Jesús. Presentarte a cada joven aquí presente, Jesús. A Naye, a Matthew, Rocío, Adrián, este servidor. Dirígenos siempre, Jesús. Todo esto, Dios, te lo queremos presentar. Te lo queremos pedir. Bajo la intercesión de esa madre. En tu nombre, tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con esa sangre poderosa de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, a ti que estás ahí. A ti que llamaste. Al que no llamó. Al que nos vio. Gracias, gracias por ser parte de nosotros, de verdad. Gracias, L2. Aquí usted no sabe que nosotros hacemos un juramento al terminar. Levante su mano derecha ahí, mirando a la cámara. Entonces, ahora, después que usted levante su mano, míreme ahí. Hágale así que esto se acabó. Familia, hasta aquí, este es tu espacio, el giroscopio. Rocío, gracias. Adrián, gracias. Matthew, gracias. Naye, gracias. Mister Sincero, L2. El Profeta, gracias, de verdad. Y a ti que estás en tu casita, gracias. No olvides incluirnos en tus oraciones. Bendiciones.